la 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 la. Bienvenido al programa de Sabiendo con Don Pija. ¿Cómo está, familia? Cuéntenos un poco, ¿cómo es su nombre? Muy buenas tardes, Don Pija, felicitaciones. El nombre mío es Guzmán Navarro. Bueno, familia Guzmán, cuéntenos, me han contado y que me estaban contando que usted es el hombre, es una leyenda aquí en el municipio de Nunchía, en la vereda del Pretexto. Usted queda como leyenda aquí, que fue el creador del Festival del Burro. Cuéntenos un poco del Festival del Burro, sobre de cuándo nació, qué se le dio la idea a usted por crear eso, como para llamar más la atención de la comunidad y de los turistas. Don Pija, pues este es un festival muy criollito, el Burro de Oro, y hoy estamos celebrando el 14, 14 Festival El Burro de Oro. El festival nació en el 2000, en el mandato de un alcalde llamado Gonzalo Rodríguez. Este festival fue fundado por unos amigos de aquí de la vereda del Pretexto, donde dijeron que hacer un bazar. Yo les dije, no hagamos bazar, vamos a infundir nuestra música llanera, nosotros somos llaneros y vamos a infundir nuestra música llanera, hagamos un festival. Y de ahí nació el festival. Nos reunimos, todavía no era corporación, nos reunimos y dijeron, listo, vamos a hacer el festival. ¿Cómo vamos a poner el festival? Entonces, algunas personas le buscaban que el arrendajo, otros le buscaban que la cótera, otros le buscaban que la guacharaca, otros le buscaban que el plátano, otros le buscaban que el morroco, ¿sí? Hubo un personaje que dijo, no, el festival se va a llamar El Burro. ¿Por qué se va a llamar El Burro? Porque es que Guzmán Navarro ha sido la persona, o es la persona, de que es organizador de las fiestas, de las reuniones, y a usted le tienen ese nombre de burro, entonces de ahí nació El Burro de Oro. Mejor dicho, con el respeto que se merece, a usted le dicen es El Burro. Pues sí, afortunadamente. Bueno, ¿Por qué le dicen El Burro? Cuente eso, porque eso es una curiosidad. Bueno, pues a mí desde muy pequeño me dicen el burro porque yo soy una persona muy trabajadora, incansable, y usted sabe que los animales, el único animal que es incansable, quiera o no quiera, se llama burro. El burro. Sí, entonces yo soy una persona muy trabajadora, entonces por eso me dicen el burro, Pija. Ah, yo pensaba que aquí en la vereda había muchos burros por todos lados, aunque se veían hartos burros aquí en el Pretexto, ¿no? Sí, sí, se ven hartos burros. Aún ahorita todavía, pues, hay burritos. Cuando se fundó este festival, esto era lleno de burros, y aquí se hacían las carreras se hacen las carreras de burros, se corren los burros, se premia el burro mejor aperado al estilo criollo, que ahorita lo vamos a hacer. Muchas actividades con ese animal. Yo lo hice de hacer ese festival, pues pensando en que ese, verdad, es el único animal del llano, porque hablemos, Don Pija, que el llano es muy grande, y usted a donde va en el llano, si usted no mira un burro, no es llano. No es llano. Y otra cosa, familia, también, que el burro viene de una tradición de nosotros, de la niñez, ¿no? Porque a veces, como un ejemplo, usted tuvo en un hato o en un fundo, siempre había un burro.
¿sí? Y a usted lo mandaban a traer el agua, lo mandaban a traer la leña, o llevar la sal, era en un burro. Sí, sí, exactamente. Uno antiguamente, por ejemplo, la montura del mensual Don Pija era un burro. Era un burro. Yo he sido mensual, fui mensual, fui caporal, fui encargado. Y en una nosotros teníamos un alogio que en esta no se hizo, pero siempre se ha hecho, de que dice que en una finca no debe faltar un burro y un viejo. Exacto. El viejo que no sea burro y el burro que no sea tan viejo. ¿Sí? Ay, oiga, está buena está buena la respuesta. Sí, entonces a raíz de eso nosotros hicimos de homenajear ese animal, porque todos los llaneros, y no solamente los llaneros, en la parte del cerro, en una finca, pues hay un burro. Y uno, el agradecimiento de ese animal es desencillarlo, pegarle un bejucazo para que se tire un peo y salga corriendo. Y salga corriendo. Le dice a uno del encargado, vaya fulano tal, vaya a amarre el burro y vaya a arriar los caballos en el burro. Así es. ¿Alguna vez que usted se haya montado en un burro y un porrazo por ahí, como dice, el choplún al suelo? Sí, claro, porque es que uno lo primero que uno hace en el llano es aprender a amansar un burro. A uno, cuando puro pijita, lo primero que hacen es montarlo en un burro. Vamos a ver, monte ese burro a ver si es capaz. Y claro, el burro es el animal que cuando uno se cae es el porrazo más duro, el porrazo de un burro. Ajá. Eso es una frase que siempre los llaneros, que montamos el burro, dice, ojo, pero tú me dejó así, el porrazo es pero duro, familia. ¿Por qué? Porque eso es de un solo, llega y ¡prum! Cayó de una, ¿no? Así como dije, creo yo, es un solo pijazo. Hay que dar cuenta cuando se llega y tumba un táparo, se viene de una. Sí, claro, es el porrazo y el dolor nomás. El dolor. Sí, sí, don Pija. Bueno, el canto del cabrestero es un canto, a mí me enseñaron de muy pequeño, ¿no? El cabrestero es el primero que sale del corral y empieza a silbar el ganado y a llamarlo. ¡Ey! ¡Toy, toy, 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 toy! ¡Vamos, vamos, ganadito por la huella del cabrestero! Así es, más o menos. Así es el grito, ¿no? Más o menos. Le cuento que toca hacer un dúo. Así, vamos a hacer un concurso, de ese grito, es de ese grito, porque eso se nos está acabando. Son las costumbres llaneras, las costumbres que nosotros los llaneros hacemos. Ya se nos ha acabado de pronto esas costumbres, el grito. Hay unas retajilas, ¿no? Que le dicen el orejero. Cuando uno va de cabrestero, los orejeros también silban el ganado y cantan el ganado. Y le dicen a uno, fila, fila, ganadito por la huella del cabrestero, ponga atención al camino y olvide su comedero. ¡Qué bueno! otro que le dicen a uno, ya son burlas que le hacen a uno, ¿no? Le dicen, todas las mujeres tienen en la barriga un lucero y más abajito tienen la cara del cabrestero. Eso lo hace el orejero. Ajá. El orejero. Pues eso, uno va en su recoche pendiente del ganado y todo eso.
Sí, señor. Bienvenido al programa de Saboreando con Don Pija, ¿cómo está? Bien, sí, señor, muy alegre. Y muy contento, en verdadamente ha sido partícipe de estos festivales. En verdadamente soy de aquí llanero. Me gustan mucho estas reuniones y además son estos grandes baluartes aquí criollos, como es Don Guzmán, como es los señores, el ingeniero John Jairo, Gilberto, que son grandes personas que les gusta la música llanera y hacer estos grandes festivales. En lo que yo tengo conocimiento, vamos en 14 festivales de lo que es el Burro de Oro. Entonces en estos momentos me hago partícipe de estos festivales porque soy un hombre llanero, me gusta el llano y todos los eventos del llano me gusta mucho y me gusta participar. Bueno, familia, usted más creo yo que la patada un burro. No, señor. A ver, le hablo un poquito del burro. Y siempre el trabajo del burro es muy desagradecido, pero es el animal más útil en el llano, en las fincas. El burro siempre es el animal más útil para todos los trabajos, para cualquiera, hasta para caballecear. Uno, ¿qué es lo primero que amarra uno? El burro. Entonces, en el burro nos remontamos para ir al trabajo llano, para echar las vacas, para trabajar los ganados en las fincas. El burro siempre es el más útil y es el más desagradecido el trabajo del llanero. Así es. Alguna vez cuando usted estaba pequeño, porque yo también cuando yo estaba pequeño yo era muy, muy muérgano, ¿no? A veces me iba por ese, para eso, es un ejemplo, esos ríos, y por allá en esas arenales empezaba uno a apostar carrera. No sé si usted... Sí, señor, sí, claro, es una costumbre del llanero. Bueno, familia, cuéntenos un poco de la corporación. Me cuenta usted que usted también es parte de la corporación del Festival del Burro. Sí, soy el tesorero de la corporación. Esta es una corporación que hace muchos años fue creada por personas de esta región. Yo hace 2 años hago parte de esta grandiosa corporación. El enfoque de nosotros es resaltar nuestra música llanera, nuestro folclore, rescatar nuestras costumbres. En eso hemos estado trabajando como corporación. Bueno, John Jairo, vea, y yo veo que esta corporación que se maneja el Festival del Burro es muy, muy bueno. Todos se coordinan porque todos son criollos, ¿no? Efectivamente, todos somos de acá de la región, llaneros, Casanare, región llanera, y pues acá no podemos quedar atrás del pretexto. Corra, corra mi caballo, hoy me vine por acá, pero no, me tocó dejar el caballo más allácito porque me encontré con un burro y seguí mi camino para el pretexto, ¿no? El pretexto, aquí estoy muy contento, estoy muy orgulloso y veo que viene muchísima gente de otras partes, de Casanare, gente de por ahí Bogotá, turistas nos han venido aquí a visitar al pretexto. Mire, y estoy aquí con un turista que viene, bueno, ¿cómo es su nombre, familia? Mi nombre es Guillermo Pineda. Don Guillermo Pineda, cuéntenos, ¿de qué parte viene? Yo vengo de Bogotá, pero pues he tenido vínculos con Casanare porque la esposa de mi hermano es de acá del pretexto, entonces siempre me han hablado del burro, que cuándo iba a venir al burro, y este año se me dieron las cosas, entonces dije, no, este año vámonos para el burro y venimos a ver de qué se trata y qué vamos a ver. Sacó el pretexto y se vino para acá. Totalmente, es el pretexto de estar con la familia, el pretexto de pasar un rato agradable, el pretexto de vivir bien, de vivir tranquilo en este pedazo de llano que casi nadie lo conoce. Dice uno, yo estuve esta semana por el pretexto y dice, ¿qué es el pretexto? El pretexto es un pedazo de cielo, es lindísimo,
la gente es muy amable, la gente es muy agradable, se siente uno como... ¿Como en casa? Mejor que en casa, porque en casa me pegan, a ver. Bueno, familia, vive en Bogotá, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven por el canal Turán. Este es el canal de los llaneros. Si usted no tiene el canal de los llaneros en su operador en Bogotá, solicítelo, es gratuitamente o en Claro. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo, las personas que no lo tengan, el canal Surán por Claro, solicítelo, que es gratuitamente. Usted como usuario lo puede solicitar y DirecTV. Listo, muchas gracias, Don Pija. Ah, o sea, pues como todo subió, antes lo llamaban Pija y ahora lo llaman Don Pija. Ah, qué bien. Bueno, Don Pija, muchas gracias por entrevistarme, muchas gracias por a todas las personas que nos están viendo por este canal. De verdad, no pierdan el tiempo en otras cosas. Váyanse al canal Surán. Es muy bueno y seguramente que se van a mañar, van a quedar encantados y siempre van a tener cosas nuevas, cosas novedosas. Es una persona que trabaja en terreno, porque realmente si no fuera por usted, pues por acá no viene nadie. Así pues, de que felicitaciones, lo felicito a usted como persona, como ser humano. Usted tiene una gran calidez y una gran calidad. Bueno, familia, entonces nos vemos el próximo programa por allá, en otro fondo, en otro evento o en otro corregimiento. Vereda, chao, chao, familia. Adiós, familia. Felicidades.